¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy, amigos. Es un video bastante emotivo, bastante bonito. Seguramente ya lo pudieron ver en el título de este video o en la miniatura. El día de hoy vamos a sorprender a Johan con su primer auto. Vaya, es algo que creo yo, es algo chingón y es algo que se le va a quedar grabado toda su vida. Creo que todos nosotros recordamos cuál pone tu primer auto, o si tú aún no tienes tu primer auto, seguramente es el primer auto, lo vas a recordar toda la vida. Aún así, después ya tengas un coche mucho mejor, mucho más nuevo, mucho más costoso. El primer auto jamás va a reemplazar la sensación de lo que es el primer coche que puedes modificar, el primer coche que puedes llegar a chocar, quizá, o sea, digamos, ojalá que no sea el caso, pero es el primer coche donde pasan tantas cosas, tantas anécdotas, experiencias. En mi caso es el Evarón, que no era mío, pero era de mi familia y era prácticamente el coche que yo andaba todo el tiempo. Entonces nada va a reemplazar esas sensaciones. El día de hoy le vamos a hacer una sorpresa a Johan, que es una sorpresa a final de cuentas que creo yo que ya sospecha. Les voy a decir una cosa, hace unos cuantos días Johan empezaba como a ver opciones ahí en el marketplace y demás, y ya me había dicho así como de, güey, ¿como cuánto me gastaré más o menos en dar de diferencia mi moto por un carrito? Quizá un Chevy, o quizá un Pointer, o quizá un Platina, algo así me decía. Y yo le decía, pues no sé, güey, igual puedes revisarlos en Marketplace, ofrecerles tu moto, ver la posibilidad de que te la tomen a cuenta y darles una diferencia. En lo que ahorras, pues ya te juntas un buen carrito, algo como de inicio creo que está bien. Entonces, como que ya andaba revisando, ya de repente me mandaba a mi WhatsApp en la noche, yo creo que llegando a su casa se ponía a revisar y mandaba captura así como de, güey, ¿cómo ves este Pointer? Güey, ¿cómo ves este Chevy? Güey, ¿cómo? Pues bueno, en una de esas yo me di a la tarea de revisar uno de los coches que me dijo, güey, este se ve bueno. Me puse en contacto con la persona que lo publicó en el Marketplace, le ofrecí la moto, le mandé fotos, me dijo que sí la toma cuenta. La toma, pues digamos, barata, pero creo que, pues, digamos, de eso a nada, en un precio justo, ya le ofrecimos una diferencia. La persona, inclusive, ya va a traer el coche el día de hoy y si todo está perfecto, lo vamos a comprar. Les explico brevemente. El día de hoy es domingo. Los domingos no viene Johan, lógicamente es un día de descanso. Los domingos que no viene Johan, pues supongo que se la pasa en su casa y demás. Y ahí les va. El día de ayer, Johan dejó aquí la moto. Lógicamente es algo que yo planeé. Alargamos, le dije a Johan que íbamos a grabar tarde un video de retos para que se quedara tarde y obviamente ya de noche con su hija, con su esposa, pues se le hiciera peligroso irse en la moto. Y le dije a Osby, güey, hazme el paro, ve y llévalos a su casa para que me dejaran la moto. Les cuento brevemente, los papeles de esa moto, como ustedes sabrán, yo se la regalé. Esa moto yo tengo los papeles, no porque pues yo me los haya quedado, sinceramente. Desde el día que la compré, a mí me dieron los papeles, yo le dije a Johan, güey, un día que no vengas en la moto, te los llevas, porque si un día te roban la moto y traes los pinches papeles cargando contigo, pues se la van a llevar con todo y papeles. Me dijo, Simón, tú guárdalos, ya cuando los ocupe o cuando la vaya a vender o cambiar, me los das. Pues bueno, es justamente que nosotros tenemos aquí la factura. De hecho, por ahí la tenía ahorita en la mesa. Bueno, acá está, me parece. Sí. Miren, aquí está la factura. Es prácticamente una factura sencilla. Comprada en Electra. Ya tengo yo la factura aquí. La persona es un Chevy. El día de hoy es el que vamos a ver un Chevy. Va a venir aquí a mi casa. Una vez teniendo el carro aquí, obviamente, pues ya viendo las condiciones del carro, porque la moto está en muy buenas condiciones, les regateo, creo que en eso soy bueno, tengo experiencia regateando porque yo vendía coches. Le regateo lo más que se pueda, le doy su diferencia, le voy a hablar a Johan porque aparte de que el día de hoy es domingo y no viene, no tienen que moverse. Y si quería ir a visitar a sus papás o si quería salir a algún mandado, no tienen que moverse. Le dije que yo mañana lunes le pagaba el Uber para que se viniera en Uber y ya pues se pudiera llevar su moto. El día de hoy le voy a decir, güey, vamos a... Ah, que por cierto, compré boletos para el Chivas América. Yo creo que voy a agarrar eso de pretexto. Le voy a decir, güey, compré unos boletos, vente a la casa y cuando llegue, pues decirle, güey, este carro es tuyo, toma los papeles, toma la llave, te la cambio por la moto, la Pantera le llama a él. Les voy a decir el motivo principal. Johan prácticamente se mueve todos los días de su casa a mi casa y de mi casa a su casa en su moto. Lejos de eso, pues digamos, es un método de transporte, pero trae a su hija recién nacida, trae a su esposa. Lógicamente yo pues no me siento totalmente de acuerdo ni seguro de que esté trasladándose en lugares de la ciudad
en la motocicleta y con su hija así en los brazos. Creo que es peligroso, es algo que no debería de hacer ninguna persona, pero pues él al no tener un coche no le queda de otra. Aparte, pues aquí están todo el día en la casa. Es por eso que decidí darle una sorpresa con un primer coche. Es algo bonito, es algo que seguramente le va a servir muchísimo para poderse mover, más que nada en tiempos de lluvia, que ustedes sabrán, se aproximan los tiempos de lluvia, en moto es peligroso, te mojas, se pone resbaloso el piso, te puedes caer, y trayendo a su esposa y a su hija, no vamos a permitir que suceda. Le voy a hablar a la persona que venga, que me traiga el coche, una vez lloviéndolo. Digamos que es un coche que va a tener detalles, lo sabemos perfectamente, porque es un coche barato, es un buen primer coche, pero es un coche el cual por el modelo y demás puede tener detalles. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Si son cosas que digamos se pueden reparar y está a mi alcance también, lo modificamos, se lo dejamos bonito y lógicamente funcional a máximo. Para eso no estamos solos, amigos. Por acá nos acompañan de testigos Marco Ru. Ah, ya le voy a dejar de decir Marco Ru. Ya es más Marco 11. Marco 11. Por acá nos acompaña Osby. ¿Qué dice la cruda, muchacho? ¿Cuál cruda? Estamos al 100 aquí trabajando desde temprano. Trabajando desde temprano, pero sin dormir. Sí, güey, pero me la pasé muy bien anoche. Vamos a dejarlo ahí porque Osby tenía mucho tiempo sin salir. O sea, había cambiado ya por completo. Ya se lo merecía. Una vez al año no hace daño, como dicen por ahí. Sí, una vez al mes, que por cierto, pues un desestrés no estaría mal, una vez al mes, como les digo. Al año, no mames. Bueno, al año. Al mes, a la semana, va a decir. Y pues qué chingón, güey, que le va a hacer. A eso iba. Opiniones. Creo que pues nosotros ya lo platicamos aquí un buen ratito. O sea, a pesar de todo, pues nosotros queremos un chingo a Johan y siempre se la rifa con todos y qué chingón. Y es acomedido, y es tendido. Exacto, y es muy humilde Johan. Y, güey, lo que tú le vas a hacer es un gran, gran detalle que, pues, muy, muy pocos harían por un amigo, güey, el estar cuidando a su familia. Y como dices, güey, se vienen tiempos de lluvias. Exacto. Y yo que tuve una moto, y es muy, muy peligroso. Me he puesto varias chingadas en moto y lloviendo, güey. Y no me quiero imaginar, güey, que, pero nunca pase, que yo voy a enseñar a caer junto con su hija y su esposa. Exacto, güey, olvídate, ¿no? Y al rato va a salir hasta más caro, güey, por no quererle gastar unos 30 mil pesos. En una diferencia. Sí. Y ya no fue muy lejos. Ni que pasa a comprarle un Ferrari, ¿verdad? Pero no, pero o sea, un buen carro, obviamente sí, que le sirva para moverse. Creo que es un muy buen detalle. Marco, ¿qué opinas tú? Bueno, yo opino lo mismo. Johan es muy acomedido, se lo merece también. Y es alguien que trabaja día a día porque tiene sueños y pues tiene una familia que mantener, güey. Tiene una familia que mantener y él aspira en grande. Y exacto, o sea, y en el caso de Johan es un poquito más difícil porque tiene una familia, ¿verdad? Exacto, no es nada más él. Por ejemplo, que reciba su sueldo como yo, güey. Y te lo gastes en lo que se pinche. Ajá, me lo gasto en mí, güey. Pero, por ejemplo, Johan recibe su sueldo y tiene que dárselo a su esposa para él. Sí, no, y hay que comer y hay que pagar renta, agua, luz, gas. Todo eso que pues, son gastos que pues, uno no tiene. Sí, tendrá 18 años, pero tiene responsabilidad de persona claro. Mayor. Bueno, y ¿estas son las llaves de la moto? Sí, sí. Desde ayer que me senté aquí las dejé. Estas llaves, amigos, no las vuelve a ver Johan, a menos de que estas sean las de su casa. Uy, ¿cómo habrá entrado? Creo que trae duplicado su esposa. Yo creo que su esposa debe haber traído. De todos modos, las quitamos, ¿no? Por si acaso. Sí, güey. Bueno, si no lo dejamos hasta sin casa, ahorita se las quitamos. La persona que viene en camino, vamos a revisar, le vamos a dar un pinche remangón. Sí, hay que calar. Ahorita que venga el vato, lo vamos a calar nomás nosotros. Ven y se suba. Aquí quédese. Aquí quédese. Dos. Y le pegamos una remangón, vemos qué tal está. Me mandó un videito del motor, la neta suena parejito y se ve bueno. Que al menos creo que es lo más importante el motor. Sí, porque tiene que moverse en distancias largas, entre comillas. Uy, Johan se va a tener que empezar a acostumbrar al tráfico, a echar más gasolina, o sea. No es como que se va a meter entre los camiones. Mira, que se vienen refrendos, tenencias, multas, fotomultas. O sea, un chingo de cosas. Son responsabilidades, grandes. Tú que dos días le echabas 50 euros a la Pantera. No, se lo va a echar diario. Eso se lo va a echar diario o hasta a veces nada más para venir, güey. Sí, pero bueno, creo que pues es un gasto por seguridad y que a final de cuentas tiene que acostumbrarse. Por lo pronto, les voy a mostrar una cosa chingona, amigos. Como ustedes sabrán, tengo si acaso 15 días viviendo aquí en esta casa. Ya le hemos hecho algunas modificaciones, incluyendo el toldo de la cochera.
Y ahorita, algo a la recámara. Por acá nos acompaña el buen Samuel y Álvaro. Se la andan rifando. Ahorita están instalando unas persianas. Cuéntanos bien cómo está el tema. Tú que pues, eres el experto, ¿no? Pues sí, son persianas día-noche, motorizadas, motor a baterías. O sea, no hay instalación eléctrica. Ajá. Eso significa que con un control bajo y subo las persianas. Miren, aquí ya nos va a poner el ejemplo. Como este. Seleccionamos la persiana. Ok. Y justamente así empiezan a bajar. Que por cierto, ahorita tenemos unas persianas de día que son para que entre poca luz y yo tenga visibilidad hacia afuera. Pero de afuera hacia adentro no hay visibilidad. No hay visibilidad. Entonces es, vaya que una buena ventaja. Ahorita vamos a esperar a que bajen para que chequen cómo es que funciona esto de las persianas. Queda así. Todavía hay otra persiana por acá que es por donde está entrando la luz, que hay que bajarla. Esa se baja manualmente. Ok. Es de igual manera de privacidad. Que digamos, en cámara, amigos, discúlpenme, pero en cámara nunca se alcanza a percibir lo que es. Pero esto ya está como si fuera de noche para poder ver una peliculita, para pasártela a gusto sin que te moleste la luz y sin que, digamos, en caso de que estén abiertas, sin que te estén viendo de afuera para adentro. Y pues vaya que está bastante chingón. La puedes levantar de nuevo para mostrarles. Chequen. Entonces, con simplemente picar un botón, las subes y las bajas. Y las puedes detener también, ¿no? Sí. En caso de que las quieras a medias. Ahí está, detenida una. Ah, es que las dos están eléctricas. También sí. Las de día están eléctricas. También las de día. Ah, todísima madre. Yo pensé que las de día quedaban manuales, güey. No, son dos motores para manejar cuatro persianas. Perfecto. Pues así es como quedó, amigos. Bueno, como va quedando. Ahorita, si se dan cuenta, desde aquí también se alcanza a percibir. Es otra modificación que le hice a la casa, parte de la cochera. Y las persianas eléctricas, pues vaya que se ven bien, aparte están como de caché, ¿no? Acá de... Sin estarle jalando a la cadenita, llegas claro. Y pinche botón, te acuestas y te olvidas de los problemas, güey. Aparte, es un cuarto donde el ventanal, digamos, es del tamaño de toda la pared. Por lo tanto, pues entra mucha luz y al ser un cristal transparente no está ni polarizado, ni tiene película, ni tiene nada. Entonces, de afuera hacia adentro, si ahorita alguien se para justo ahí enfrente donde va pasando el carro, ahorita ese güey nos puede estar viendo y hasta nos saluda. O sea, todo esto se ve totalmente para adentro, cosa que pues no debería. O sea, no está chido porque no tienes privacidad. Ya bajando las de día, te olvidas de ese problema. Otra cosa, como sabrán ustedes, y ya se los había dicho en un video anterior, le da el sol todo el santo día a la recámara. Por lo tanto, es una recámara que hace bastante calor. Les voy a poner el ejemplo clarísimo en Álvaro, que está bañado en sudor. Sí. Porque es un cuarto muy, muy sofocado. Ahí debería ir un aire acondicionado, el cual hemos hecho gastos en otras estupideces, pero en cosas importantes, como siempre el último, ¿no? Vamos a poner un aire de todos modos, pero lo que iba con eso es, al bajar las persianas, lógicamente, como son de ¿es tela o qué es? Es una malla solar que evita 95% de la luz de los rayos solares. De los rayos solares que evitan, lógicamente, que entre tanto calor. Ahorita quedó bajando, se sintió inmediato. Sí, y se siente fresco, porque aparte entra mucha resolana. Y al bajar las persianas, pues te olvidas hasta de ese encandilamiento que te pega. Obviamente vamos a poner de todos modos el aire para que esto se refresque. Y con eso pues se complemente y quede totalmente fresco el cuarto. Pero está bastante bien, porque miren, de aquí podemos ver nosotros perfectamente hacia afuera. Sin ningún problema, nos queda pasando por ahí una camioneta. Ahorita voy a salir y les voy a mostrar de afuera para adentro cómo es que se ve. ¿Me apoyas dejándola así en lo que bajo? Adelante. Va. Lejos de eso, él fue también quien me instaló las persianas eléctricas en el departamento donde vivía anteriormente, donde Pancho Ruz se quedó. Las probé pues un mes que me quedé ahí. La verdad es que excelente trabajo. Qué bueno, gracias. Chingón, me gustó mucho. ¿Dónde te pueden encontrar? Te dejo las redes sociales, marca City Blinds. Estamos promocionando Be Mighty. Okay. La marca de los motores son Tapatíos. Ah, no, pues quién era que mejor. La marca está aquí, los motores son de Reino Unido. Pero es justo de acá la empresa. De acá es la distribuidora. Perfecto, pues Pancho Ru por ahí les deja las redes para que si alguien quiere persianas eléctricas y demás, te puedan contactar, claro, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Se los recomiendo muchísimo, amigos, como compas, se los digo. Pinche inversión cabrona, güey, porque te olvidas de los problemas, picas un botón y el cuarto se vuelve de noche. Claro que sí. A pesar de que sea mediodía, ¿no? Déjame bajo para mostrar desde afuera, güey. Ahí voy.
Quiero mostrarles, amigos, cómo es que se ve de afuera para que ustedes concuerden conmigo de que de afuera para adentro no se ve nada y de adentro para afuera, pues vaya, puedes ver si alguien te está espiando, si alguien va pasando y demás, puedes averiguarlo sin ningún problema. Observen, así es como se ve de afuera, como si estuvieran las persianas comunes que están todo el tiempo. Por ahí seguramente Samuel nos está haciendo señas y no lo vemos, pero bueno, así es como se ve. Me agrada muchísimo, se ve bastante chingón, no se ve nada para adentro. Miren, ahí está justamente Samuel bajando la cortina de privacidad. Y bueno, creo que la pauso. Ahí va para arriba. A ver si ahorita levanta la otra para ver si podemos comprobarles a ustedes. Ah, miren, justamente va para arriba. Para que puedan comprobar ustedes cómo es que ya de aquí yo veo mi recámara. No sé ustedes en cámara qué tanto lo vean porque hay como mucho reflejo. Pero aquí se ve mi buró en esta parte. Mi cama, la cabecera. O sea, se ve clarito para adentro. De aquí estoy viendo todo sin ningún problema. De este lado se ve la pantalla, o sea, este es el problema. Miren, ahí Samuel se está asomando. Se ve muy clarito hacia adentro. Y ya con esa madre que ya van bajando, te olvidas de ese problema. Pero bueno, dejamos eso de lado. Por aquí tenemos justamente ya en el garage, aparte de la GTS que acabamos de comprar, y del Z y del Can-Am que ya tengo por acá. Que por cierto, el Can-Am se desbandó. O sea, pinche Can-Am, no voy a decir que no aguanta la carrilla porque yo me lo llevé a Chichalacas, pero el día de ayer lo trajeron en chinga y lógicamente pues todo lleva su desgaste y demás. Justo llegando aquí a media cuadra de entrar al fraccionamiento, la banda pues tronó. Vamos a cambiar la banda en estos días. Me lo traje porque lo pensaba utilizar el día de hoy, salir a divertirnos un rato, salir a cotorrear, salir a disfrutarlo un ratito, porque como ustedes sabrán, pues lo había prestado, se lo había prestado al bebé para que lo tuviera por allá en su local unos días, y pues no lo hemos utilizado, pero pues nos topamos con el inconveniente de que ayer en la noche tronó, así es que no queda más que cambiar la banda y después de eso, pues aprovecharlo. Pero bueno, por aquí tenemos la moto de Johan, amigos, la moto la cual hasta este momento Johan le daba uso para absolutamente todo, que para los mandados, que para trasladarse, que para llevar a su familia de paseo y demás. Les voy a decir una cosa, sí es riesgoso. Creo que en el momento en el cual yo le regalé esta moto, que como ustedes sabrán, pues él tenía una moto muy destartalada, o sea, muy, muy, muy destartalada, sin frenos, sin placas, sin tapas, o sea, estaba muy puteadísima, por lo tanto, pues decidí darle una mejor moto para que se moviera más seguro dentro de la ciudad. Lo que yo no contemplé en ese momento es que en algún punto pues iba a tener que estar trayendo a su familia o moviéndose con ellos para todos lados y tendría que ser en moto. Sí es una buena moto para trasladarse, pero no con una bebé. Lógicamente es algo que a mí me causa conflicto, pero en el día de hoy eso va a cambiar. Digamos que Johan, de su moto que tenía anteriormente a esta moto, dio un escalón grandísimo. Esta moto es una moto verdaderamente buena para usarse. La otra estaba muy madreada. Dio un gran escalón al llegar a esta moto. Pero de esta moto a su primer coche, creo que es un escalón muchísimo más grande. Si en aquel momento que yo le regalé esta moto hubiera tenido las posibilidades económicas de haberle regalado de una vez un primer coche, sin duda alguna lo hubiera hecho. Pero lógicamente pues tuvimos que esperar a que muchas cosas se acomodaran, a que salieran las cosas mejor. Y el día de hoy, a quizá un mes y medio, dos meses que le regalé esta moto, le vamos a dar su primer coche. Creo que es algo, les vuelvo a repetir, que él no va a olvidar y que le va a quedar grabado muchísimo tiempo. Pero bueno, no les cuento mucho, estamos esperando nada más a que llegue la persona, que según ya viene en camino. Johan ya ahorita está en su casa. Le acabo de mandar mensaje diciéndole, güey, acuérdate que en la noche hay un partido, por si quieres venir, te invito. Por lo tanto me dijo, güey, pero no tengo en qué moverme. Le dije, no te preocupes, te mando un Uber. Le voy a mandar un Uber que llegue Johan para acá y yo decirle, güey, ¿y por qué no te viniste en tu moto? Así como si no me acordara, ¿no? Y ya que me diga, pues aquí se quedó, güey, no mames, no está. Va a decir, oh, otra vez, otra broma. Ahí lógicamente vas a sospechar que es una broma, pero ya le decimos, bueno, no te creas, te la cambié por este carro. Le doy las llaves, los papeles y ya de ahí en adelante, pues que lo disfrute, amigos. Creo que es una bonita sorpresa, una sorpresa que creo que a todos nos gustaría que un amigo nos diera. Y por lo tanto, pues esperar únicamente a que llegue la persona que nos va a traer el coche, que lo veamos, que lo probemos, que le peguemos un carrillón, así que nos saquemos las llantas. Lo podemos calar bien, porque al final de cuentas, pues, ¿de qué le va a servir un coche que lo deje tirado? Pasar por allá, para la escalera. ¿Ahorita? Sí.
te lo juro. Así como agachado. Como cuando estás agachando para no salir. Yo, como no, mames. Te lo juro. O sea, de acá para allá, para las escaleras. Te lo juro. Y yo dije. O sea. Están empezando a pasar cosas extrañas, amigos. Pero, como siempre les digo, no hay que sugestionarnos. Ni siquiera hay que enfocarnos en eso porque termina pasando. Mejor no le voy a dar la espalda, ¿no? Por si es algún intruso que se metió. Pero bueno, puta madre, ¿cómo? Y Marco está allá adentro. Sí, está en la sala. Por eso dije, pues, ¿qué sé? Capaz que se asomó, ¿no? ¿O no? No, no creo, porque era así como agachado de aquí para allá. Bueno, esperemos que no nos terminen asustando por acá. Y les digo, esperamos a la persona y ahorita les muestro ese Chevy y ojalá que esté bueno. De verdad, ojalá que esté bueno porque si no, no estaría viendo este video. No tendría sentido grabar un carro que no compré y subirlo porque se arruinaría la sorpresa para Johan. Si ustedes están viendo este video es porque el carro estaba bueno, en resumen. Así es que, pues esperemos a que llegue la persona. Bueno amigos, pues ya tenemos por aquí el susodicho. El Macuy, vamos a ponerle el rayo. Güey, rojo sí. Pasión, rojo Ferrari. El Rogelio 2.0. Oh, buen punto, güey. No, porque no, Rogelio. Bueno, Rogelio. Este está bonito, güey. Rogelio no puede tener otra competencia. Me gusta, ya lo revisamos de todo. Parece que está recién pintado. Está recién pintado, ¿no? Hace falta como asentar y pulir, pero sí parece que está recién pintado. De maquinita y demás, se escucha bien. Vamos, obviamente, a darle una vuelta para probarlo. Él ya le dio una vuelta a la moto, apenas empecé a grabar. La motito ya está acá afuera, ya le dio una vuelta, ya revisó los papeles. Los papeles del Chevy ya también los checamos. En cuestión de... ¿Por dentro se abre, me dice? ¿Sí, no? ¿O por dónde? ¿Sí se abre también por fuera o no? ¿Sí? A ver. Ah, pues que el p*** es uno. Lo que te digo, bro. Pero fíjate que el color me gusta, güey. O sea, de acá, como de rayo. Güey, si lo compras, güey. Hay que poner los stickers de Rayo Macuy. ¡Oh, pues sí! Sí, el pinche rayo y el número. ¿El 52 o qué era? 56, ¿no? ¿Qué es? No sé. No, 52, creo que sí. 92, ¿no? Sí, nos equivocamos. Vamos a googlear, hay que quitarnos de pedos en lo que sigues mostrando. Bueno, les muestro. Por fuera, pues ya. Creo que sí los mostré. Creo que no lo mostré totalmente. Les digo, está como recién pintado, le hace falta una buena pulidita, es lo de menos. La pulida, pues lo mandamos a Team Works, lo mandamos 95, a Exotic Cars, el 95, y queda perfecto. En cuestión del parabrisas, está estrellado y pues vaya que bastante estrellado, no hay problema. ¿Cuánto costará, güey? 1200. Mil pesos si acaso, ¿no? Entonces, es la ventaja de este tipo de coches, amigos. Son refacciones muy fáciles de encontrar, muy comerciales y muy baratas. Entonces creo que por eso no nos preocupamos. A final de cuentas lo que le falta pues yo lo voy a poner de todos modos para que él pueda traer su carro al tiro como se debe. Faritos parece que trae faros buenos o nuevos. No lo sé, pero se ven en buenas condiciones. Tiene su antifaz, esa madre es como para salir a carretera. Las piedritas no dañen la pintura. Yo pensé que era como más como estético, ¿no? Nunca creí que tuviera como un PPF o algo así. Es como es un PPF de piel, güey. Haz de cuenta. En cuestión de llantitas, ya revisamos. Trae algunas disparejas, pero en buenas condiciones la mayoría, las tres. Nada más creo que esta de este lado está un poquitito más lisa. No hay pedo. Seguramente le vamos a meter rines. Bueno, yo no. El Johan. Ya eso sí que le toque a él, ¿no? Para su canal que quiere hacer. ¿Lo hubieran quedado los de Rogelio? Sí, ¿verdad? Sí, güey. No, pero pues... Se los regalé a Chavos y el Zurito quedó. Vamos a darle una vuelta. Todavía no lo manejamos. Osby se va a ir conmigo para que me pueda ir grabando. Trae fundas. Son fundas de protección. Obviamente en caso de que se lo quede Johan, pues ya veremos si más adelante yo le puedo ayudar un poquito con el tema de la... ¿Te quieres subir? No, súbete por el otro lado. A ver. Yo le ayudo con el tema de cambiarle unos asientos diferentes. Son cositas que a final de cuentas para hacer tu primer carro, que se lo quede un tiempo en lo que junta dinero y lo pueda cambiar. O si... O ya veremos, ¿no? Si se lo quiere quedar un tiempo o no. Me tiene. Oye, ¿la llave te la di a ti? No, esto se hacía como el Mercedes, bro. Date cuenta. A lo mejor te voy a pedirla. No, güey, creo que la tengo yo. No, déjalo, busco. Sí. Oso, no. Sí, pues tienes esos detallitos pequeños. Pero es lo que decíamos, güey. Son detalles del año, ¿no? Vamos a salir de
dice cuando prende así. Al llavazo. Al llavazo. No. Esa madre hay que quitársela, no, más bien, porque de que esté colgando a que no la tenga, mejor que no la tenga, güey. Lo que les decía del motorcito es que el motor está parejito, así. se siente bien. Se ve menos mal. ¿Cómo? Hacia arriba. Ah, pues sí. Al menos no te estás estorbando, güey. Exacto. Todo tiene solución. Nada, ya sabes, no te vas a llevar la de moto, güey. Que... ¿Está atrás? Sí, güey. Nada más que me la quite porque... Eso sí, tienen dirección mecánica, se llama, manual. Entonces, es un poquito dura, pero cuando están andando, ya no se siente lo dura de la suspensión. ¿Ya la quitó? Ya. Cedemos la cámara a Osby para que a partir de ese momento pues él pueda... Sí, te mamaste. No, es que en esta fue... Pues, lo va a tratar y se escucha muy fuerte. ¿Viste? Es que como que trae algo aquí. No sabemos, capaz que ya lo quieres acabar. No, igual y trae un medio milloncito. ¿Te servirá al aire o qué? ¿O crees que avienta puro polvo? No. Pues ni el aire. Está ni... fuera de servicio en esos momentos. A ver. No, porque no hace ningún cambio. Sí, ahorita, no, hoy no trabaja. Entonces, hoy no se trabaja. Entonces, el aire que dijo, hoy descanso. Y si está en su puta madre el calor, ¿eh? Sí, no, machín, ¿eh? Vamos a darle una vuelta ahora sí para poderles mostrar qué tal. Lo que sí no traemos es a su máquina. Nada de gasolina, güey. Pero lo que se dice, nada. A menos de que no le sirva, güey. No, ¿sabes qué? Es que le tienes que hacer así. Ah, sí, papá, dale de abajo. Estoy alcanzas. Miran, enfoca el tablero, como que le hace falta conectar el tablero más bien, ¿no? No, un poquito de, aparte, un poquito de aceite. Porque, por ejemplo, ahí está apagado todo el tablero, güey, no tiene ninguna... Pero es de la temperatura, si le sirve. Sí, no, lo que no trae gasolina, güey. Pero llega un punto donde me detengo y mira cómo parpadea el del... Ah, sí, el del aceite. El de la presión. Y ahí se le quitó. Ah, o sea, no sabemos qué sea, a final de cuentas, si puede ser... ¿Algún sensor? ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Su máquina! El morro. ¡Ah, se mamó! Ya, hasta ya no nos escucha, ya tirado. Siente bien, güey. Creo que. Miren. Le voy a decir las cosas como son. No puedo simplemente agarrar y decir: Johan, toma, un carro de. 80, 100 mil pesos. No los tengo para poder. En este momento no puedo decir, me doy el lujo de regalarme un carro de 100 mil pesos a Johan. Y en segunda, yo creo que la vida, y escuchen bien clarito lo que les voy a decir, ojalá que esté yo bien enfocado. Yo creo que en la vida hay procesos, incluyendo que el carro ya se apagó. No mames, la gasolina. Puede ser la gasolina, ¿eh? Yo creo que la vida lleva procesos, amigos. Johan tiene 18 años, es padre de familia, tiene una esposa que mantener, tiene una hija que mantener, tiene una renta que pagar, tiene gastos como despensas, agua, luz, internet, gas, comidas, a sus 18 años. Pero todo lleva procesos. A final de cuentas, si yo ahorita llego y le digo a Johan, güey, toma, te regalo un carro de 100 mil pesos, sin ningún detalle, creo que yo estaría haciendo que Johan se brinque un proceso grandísimo de lo que es luchar por las cosas. Y si yo le doy este carro ahorita, amigos, y si le di la moto, es únicamente para ayudarlo a él y ayudar a que se pueda transportar con su familia. Si yo les digo, le regalo un carro costoso, si yo le regalo un carro mejor, no quiero que en algún momento Johan sienta que las cosas se consiguen así de fácil. Yo en mi vida, para lograr tener lo que él llegaba a tener, también va a ser proceso. También yo tuve un Chevy hace mucho tiempo y más madreado que este. Me costó 13 mil pesos, o sea, menos de la mitad de lo que vale este. O sea, son cosas que yo en mi vida pasé como procesos para llegar a donde estoy.
Johan, no quiero que se brinque su proceso, no quiero que él piense que las cosas se consiguen así nada más fácil. Que él no llegue a sentir que la vida está regalada, literal. Que él no piense que, pues de todos modos me lo acabo, Manuel me va a regalar otro, no. Esto es lo último con lo que puedo ayudar a Johan económicamente, nada más porque tiene techo, para que no se mojen, nada más porque es un coche el cual puede ponerle un portabebé y transportar a su hija, nada más por ese motivo. Un poco más seguro. Porque es un coche exactamente mucho más seguro que su motocicleta, en la cual, motoneta es, ¿no? Sí, motoneta. En la cual se puede dar un chingadazo, se puede... Pues no, olvídate, no quiero ni mencionarlo, pero con familia olvídate, es algo peligroso. Entonces, por lo tanto, creo yo que es una ayuda, sí, más no es hacerlo ver que las cosas son fáciles ni regaladas. Yo creo que el parabrisas sí se lo compro yo, pero de ahí en más, todo lo que sean modificaciones y reparaciones, que salgan de su bolsillo para que vea que las cosas cuestan, los mantenimientos, los refrendos, los cambios de propietario, las multas, las fotomultas, absolutamente todo le va a tocar y le va a corresponder a él. Creo que el hecho de hacer esto ya es una ayuda grande. ¿Y por qué les digo esto, amigos? Sé que va a haber comentarios por ahí diciéndole, o diciéndome a mí, mejor dicho, pinche culero, ve el carro que le regalaste y pudiéndole regalar un carro mejor. Sí, y no es porque no le haya podido regalar un carro mejor, es simplemente porque les digo, en la vida hay procesos y yo creo que brincarte un proceso así de grande es hacerte, es más que nada hacerle un daño a él, hacerle ver que puede regalarle a cualquier persona otra cosa o que no le perdí por comprar sus propias cosas. Así es que creo que le va a gustar, al menos como primer proyecto, como primer coche, le va a gustar. No creo que no le guste, aparte tiene muchas ganas él ya de comprar su carrito. Yo creo que sí andamos puteándonos ya la gasolina, ¿eh? O yo que no le hallo. Exacto. Ya ando poniendo de pretexto, ¿no? Todo pone pretextos. Pero pues bueno, amigos, dicho esto, vamos a regresar. Ya le di una vuelta, creo yo que es un coche bueno. No es el mejor coche, no es el regalo más caro, pero es, creo yo, algo que puede darle una alegría. Yo creo que la frase correcta sería: no puedes correr sin saber caminar. Entonces... Bueno, en resumen, el que es perico donde quieres ver de nuevo, ¿cómo iba? En resumen, es un buen coche, vámonos de regreso. Hay que pagárselo, lógicamente. Hay que darle la moto, los papeles, el dinero. Que me entregue los papeles y ahorita esperar a que Johan venga, güey. O mandarle un mensaje y decirle, güey, ocupo que vengas ya porque si no va a llegar hasta las 8, que es el partido. Sí. Ponle que a las 7 ya va a estar oscuro. Mejor que se venga de una vez para que lo alcance a ver de día y lo maneje. Sí, güey, porque no nos va a ganar la luz o el tiempo, güey. Exactamente. Pero ¿cómo le vamos a hacer, güey, para guardarlo? No. ¿Taparlo o algo o qué, güey? Traemos la funda del Can-Am. Sí. Ahorita la vamos a tapar. Pues bueno, amigos, quiero mostrarles qué es lo que terminamos haciendo. Por aquí tenemos el Chevy ya tapadito. Johan me acaba de avisar que ya viene en Uber para acá, para la casa. ¿Sí parece Ferrari o no? Sí. ¿O no estamos cumpliendo el objetivo? ¿Sabes qué parece? Parece un Chevy. Ferrari. Un Chevy. Es que no hay modo como de decir, ¿qué otro carro será? No se me ocurre, güey. O sea, los Chevys son los únicos que tienen esa figura, güey. No, es que tampoco está muy grande. Un K de un K, un 4K. Un tubular, un Rizzo. No mames, está muy bajito, pues ve, güey. Se le nota que es un Chevy, güey. O al menos porque nosotros ya lo vimos, pero... No le podemos poner acá algo como para que digan, trae supercargador, ¿vale? Así como de que se vea que trae el motor de fuera, ¿no? Bien trincado. Madre. A ver, así. Así ya parece un Chevy supercargado, ¿eh? Nah, quítaselo, se ve mejor sin nada, güey. Sí, buen punto. Aparte, sí se va a ver así como de que va a pensar que es mame, güey, por lo que trae ahí. Las latas de plastic que te habían sobrado. Ajá. Voy a hacer algo. No, mames, no, güey. Estás viendo, pinche carro de por sí. Hay que pulirlo. Ese salpicadero está pulido, creo. Miren. Hay que ver tanto tiempo de las llantas sin un choquecito. ¿Sabes qué? Hay que almorolearlo mínimo para que se vea bonito. Porque las llantas sí están llenas como de. Como de mierda. Pues de mierda, no, güey, de tierra.
Entonces mínimo para que se vea bonito, un almorolazo. Acá está el almorol, de hecho. Y ahorita se va a ver al puro chingado, ya nomás. Fantasma, dice. Una almoroleada, ahorita va a quedar al chingazo. Y esperemos que el Johan no tarde mucho, porque aparte queremos que haya luz y ya no tarda en oscurecer. Entonces un ratito más que llegue. Al mínimo a las 6:30 tenemos que salir de aquí. 6:30, 7 máximo. Sí, y no hemos comido, güey. No, y tengo que ir a hacer el mandado ese. Cierto. No, y me ando cagando, banda. Perdón por el dato curioso. Ahí nada más por si tenían la duda, ¿no? Lo decimos para la gente que nos ve comiendo. Ah, no mames, güey. Qué asqueroso eres, güey. No, para la gente que igual... Güey, yo luego me pongo a ver videos mientras hago chip, güey. Para la gente que nos anda cagando, van a tener una foto de Insta y todos andamos igual. Pues bueno, vamos a echar entonces ahorita un poquito de almorol. Ya el Marco se anda fletando machín, ¿eh? Oye, que por cierto ya nos mostramos cómo quedaron las lavadoras instaladas, ¿eh? Ah, sí, es cierto. No había mostrado, pero así es como quedó. Chequen, amigos. Se ve bastante bien, justo como las vi en el Sam's, ¿eh? Sí, justamente como en el mostrador. Este es el cuarto de lavado que tenemos, lavadora y secadora. Ya está todo conectado, únicamente para ponerlas a trabajar. Sí, no vamos a echarles agua y mirar. Ah, mames, no se les pone agua, güey. No, o sea, solito. No, ya están conectadas. Y aquí no, no sabemos. Oh. Eso no lo puede salir, Pancho. Dato curioso, ¿eh? Ah, sí puede salir, ¿qué tiene? ¿Qué? Es un... Imagínate, avientas tu ropa, güey. Sí. Y haces home run, ¿eh? No, man, no de nada. ¿Cómo está bien, güey? Sí, de arriba. Ah, y acá tienes que poner el jabón y eso. No, no tengo. No hay nada por ahí para nosotros. Son a la cena, ¿no? ¿A la cena o closet? O closet. Vamos a... En tus carros, en tu casa, donde quiera hay monedas. ¿A la... otro piso? ¿Por eso sale para tanto carro, hijo? Uy, qué miedo. Mira que la buena vibra la traemos, güey. Sí, buen punto. ¿Y ese estaba ahí tirado? Sí, ahorita que me agaché lo vi. Traemos la energía, ¿eh? No, y mira, lo honesto que es Marco, güey, de ser otra persona que pues... La calle, oh, no, y ese día me dio nadie. Ah, de a peso en peso que encontramos en la casa. Si no, ya nos hubiéramos comprado otro Chevy, ¿eh? Pero honesto, Marco. Muy bien ahí, Marco. Punto para Marco. Qué bonito se ve el Chevy, ¿eh? Sí. Ya con el morón me gusta, güey. Sí, la neta. Le resalta. Aparte, pues trae buena línea, no está como que chacaleado. Uh-huh. Nada más le hace falta una buena pulida. Pinche desmadre tenemos aquí. Pinche desmadre tiene el Marco ahí, las. No, esas son servilletas, güey. Ya de ahí en más, tapadito. Hagan de cuenta que ni parece Chevy, o sí. Parece un GTS. Hay que bajarle acá, que no se le vean las llantas. Preferible que no se le vean de este lado, porque va a entrar por aquí. A que... Vaya, ah, pues jala lo más. Una nave voladora. Jala lo más, que llegue hasta el piso, güey. Así. Una nave que... Míralo. Lo va a agarrar, pinche gordo, güey, no te quieres agachar. Oh. Así. Ahora sí, no se le nota nada. Pues vamos para arriba, hay que esperar a que llegue Johan. Y a ver. No, güey, porque tenemos que grabar todavía. Hay que, si no, hay que apurarlo. ¿Tan distraído es Johan? No mames. ¿Tan distraído como para pasar sin darse cuenta que... Sí, güey. ¿Le calamos? Hay que ver. Le calamos. Pero aquí vendría entrando Johan. Pues lógicamente va a entrar, pero volteando como hacia allá. Pero, o sea, es muy cabrón que voltee. A menos que diga, ¿y esa madre es el TT o qué? Pero o sea, está muy cabrón que no lo vea. Bueno, vamos a esperar, vámonos para adentro. Esperamos a que llegue y creo que viene el momento emotivo del video. Estoy emocionado por eso. Justamente va llegando Johan, amigo, después de como una media hora. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal? Ahí lo veo. ¿Qué tal, mi gente? Bien. Yo, bro. ¿Otro gato? No mames. Pasó un fantasma, ¿eh? Pasó un fantasma en la cámara. Vamos, güey. Me agarró comiendo heladito en lo que lo esperaba. Ah, ¿de envidiosazo? No. Pinche envidioso, güey. ¿Cómo no? Yo había agarrado eso, chico. Ah, ¿ya se lo acabó? No, o sea... Espérate. ¿Qué tal, mi gente? ¿No te abrí? ¿Sí le piqué? ¿No? Ahí está. ¿Qué rollo? ¿Qué dice el Uber? Ah, güey, se terminó.
¡Ay! Perro, ¿y ese vlog? No, ¿cómo te ha cambiado la vida, eh? Se te ve mejor a ti, bro. Ah, con esos tenis estarías al putazo, eh. Oye, el Johan pasó, pero de filo, ¿eh? ¿Me huele la pata, neta? Ah, no mames, no, quítaselo, quítaselo. Me huelen más. Ah, pero este güey sí. Hasta el gusto. Dado curioso, al gusto, huelen las patas muy bien. Pero bien, cabrón. Entonces, ¿qué pues? Me caí en tu moto. ¿Neta? Sí, güey. No, pero sí se la quitaron los tránsitos. No seas pendejo. Es que la agarré por irme aquí al Sam. Lo mandé por fruta y huevos, güey. No mames. ¿Por qué no traes ni tarjeta de circulación, ni placas? Moto, wey. ¿Dónde, güey? ¿En la cajuela? No, pues me, no, pues ya no, se llevaron la relleno de la moto blanca. ¿Tú no, también? No. ¿Tenía esa, la blanca y esa, güey? No, güey. Güey, fue un pedote. Tuve que ir por mí este, güey. No, te lo juro, güey, estaba. Y, güey, los autos son bien pesados. Mira, güey, busca tu moto en cualquier parte del garage. Y no la vas a hallar. Y te aseguro que no la encuentras. La broma de los 50. Ahí está la KTM. Ahí ya la vi, dice, ahí está. Es mía, la KTM. ¿La KTM qué? ¿Qué? Es mía. Está en mi cuartito ya. Eso no la... Imagínate. Oh, este sí es un pinche durazo. ¿No es un puto carro ahí o qué? ¿Cómo me vería? Pintando desde aquí al cojo. Güey. No mames, a Johan de plano hay que ponérselo en la puta nariz. ¿Hicieron? Compramos un carro. ¿Qué te parece el nuevo proyecto del canal? Compramos un... ¿Proyecto? Es un Lamborghini hatchback. ¿Para hacer el destape? Sí, güey. Sí, estamos esperando para hacerlo. ¿Está mi moto, verga? No, neta. No, se la... Esa sí fuera, mames, sí se la quitaron, güey. No, sí, mira, búscale el gordito. En el gordito ni cabe, güey, ahí ya están las cross. Ah, ya se la han de haber llevado a la casa de Pachurro. No, güey, no te creas. No, no mames, hay que. No, güey. Dígame. Mira abajo del carro, ¿cómo va a caber, baboso? ¿No te hace extraño que haya un puto carro tapado o qué? Sí, pero. A ver, ninguno es del tamaño. Oiga, del carro. A lo mejor puede quedar para otro video y por eso lo tapamos. ¿Qué tal? Y es tu coche y. Ah, es que el Osby ya anda en días, ¿eh? Anda en sus días. Por eso ¿qué tal hice su carro? ¿Qué? ¿Qué tal hice su carro y...? No, todavía no lo compra, apenas, unos días más, ya lo estarán viendo en su canal. Ah, ya le está hablando bien también. ¿Estamos hablando bien? ¿Qué? Ahora que ya anda nerviosón ya. No, pero queríamos hablar contigo, güey. Tenemos por aquí un Lamborghini, es nada más que es una nueva versión que todavía no sale. A las calles, es, al menos en México. Anda ya en Europa, se me hace. Y... Ay, Johan, ¿y eso qué, güey? A mí me vale, güey. Mi moto. ¿Dónde está mi moto? Se convirtió en tu nueva moto. Oye, pendejo, ¿no le quitamos las llaves de la casa? No, mami. No. Güey, hasta el pico. Güey. Es un nuevo carro, güey. Fuera de mame, pendejo. Cambié tu moto, pero no le quitamos las llaves. No le quitamos las llaves. Neta, güey. Yo tenía los papeles. Hay que nos grabe Carla y dame el. Es el Rogelio. Abajo sí podría ser, güey. ¿Tú cómo sabes? Mira. Vamos a ponernos serios. Sí, pues estamos serios, güey. Todas las llaves de mi carro. Puta, aquí tenemos un poderosísimo V8 Twin Turbo y supercargado. No, espérame. Ya te explico. Estás combinado, nomás te voy a decir. Oh, sí, es cierto. Hay combination, ¿eh? ¿Casualidad? No lo creo. No, ya díganme. Mira, ahí está. Ya díganme qué anda. No estoy agarrando. Güey, tú vienes todo el tiempo a la casa con tu esposa y con tu hija, güey. En la moto. Sabes que, pues no mames. Entonces, como me dijiste hace tiempo que estabas queriendo ver si juntabas una feria para dar tu moto y un carro, aquí lo tienes. No está, güey. Ya lo cambié. Una, dos, tres. Ah,
¡Alas! Una más de Ferrari. Más que de repente. En el día es Chevy. En la noche es Ferrari. ¿AR1? ¿Sport? Ah, sí, cierto, no mames, ni lo vi, güey. No traía emblema de Chevy. Sí, güey. No me la creo. De Chucky. Así que. Ábrelo, ábrelo, préndelo. No mames, el Rosby va a comprar otro que no podemos decir, pero ya lo tenemos tratado. ¿Tú para ti, pendejo? No, no me lo creo. Güey, tienes la p*** llave en la mano, tráete los papeles para que se la crea. Sí, nos vamos a donde de... Oye, ¿sí se quedaron aquí en su casa? Sí. ¿Sí se quedaron? Sí. Ya fue mi hermano. No mames, no, güey. Güey, ¿sí sabes manejar al menos? Yo creo que es más o menos como manejar el Rogelio, güey. Es estándar. ¿Puedo prenderlo? Ah, nada, no, es que el... Bueno, ahorita que tú que le des una vuelta y ya vas a ver. El parabrisas yo se lo voy a cambiar, güey. Eso es lo de sí, menos. Anda y, seco. Y yo te voy a regalar una pulidita, enceradita. Ya tú si quieres meterle rines, eso lo compras tú. Rines y modificaciones. Por lo pronto, pues ya le tocó ver a Johan. Les voy a decir una cosa, amigos. Hacer que Johan reaccione a las cosas, puta, qué... ¿Cómo ¿Qué pesa, eh? Es? Qué duro. Aquí tenemos... ¡Un auto! Último ¡un momento. Auto! Mira, güey. ¿Sí, pendejo? No, son tus papeles, güey. Yo... Nada más te voy a decir una los cosa. Mexicanos, güey. Ya tu responsabilidad es hacer un cambio de propietario, pagar refrendos, pagar multas... Y todo eso va por tu cuenta. Haz de cuenta que yo ya nomás te eché un poquitito el empujón, pero todo lo que sea reparaciones, servicios y cambios de propietario y todos los temas legales van por tu cuenta. Al menos creo que de poquito a poquito va a ser cada carro un poquito mejor. Préndelo aunque sea. Es que como que Johan, es muy difícil hacerlo que... Sí, güey. Sí, igual de que desde la moto, güey. Es que nos fue muy show, güey. No, que, ¿sabes qué? Siempre pienso que al final vamos a decir como el Carlos, güey. Es una broma, no es para ti. Nah, nosotros es. Oye, tú sabes qué no, pedo. Yo sé, ¿puertas de Razer? No, Préndelo, verga, aunque sea. No, no lo vayas a prender en primera. ¿Cómo se prende? Oye, a todo esto, güey, como. O en reversa, ¿no? Ah, sí sabe manejar, sí, cierto, por lo del Rogelio. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes manejar? Su primera prendida, güey. Prendete, prendete. Y en video, ¿eh? Prendete, prendete. ¿Cómo dice? ¿Al qué? ¿Al qué? Aunque no le vibre el motorcito. Ahí es, eso es así. Ay, sí, es cierto, güey. Con que no vibre el motorcito, dice. ¿Tubería directa, va? Oye, a ver, hasta si es por ver si está palomitas. Hay que sacarlo para que le dé una vuelta, ¿no? A ver, sí, que lo maneje. Que... ¿Lo sacas tú o...? Sí. Eso sí nada. Oye, si sacó a Rogelio. Sí. No, pues sí. Sí. Y allá sí estaba más sí, complicado. No, no te le vayas a ir encima al GTS porque olvídate. ¡Pideazo! No, güey. Sorprende a Johan con un carro y... Me sorprende a mí. Y detrás el mío, ¿no? Ya le pegó atrás. Que no le pegue, no, un costado. Va a ponerlo rojo. Frena a mano, frena a mano. ¿Pone rojo el GTS? Oh, se puede ver fresco, ¿eh? Ya estamos aquí. Vamos a... No, me voy a poner acá más bien. Imagínate que se vaya sin nosotros, güey. Mira, cualquier cosa lo tuerzas para allá. ¡Pancho Ru! ¡Oh, Pancho! Tenemos una sorpresa. ¡Rápido! Espérate ahí. Hay que decirle que es de él ahora. Hay que decirle que es suyo. Sí, sí. Tenemos un auto. ¡Pancho Ru! ¡Güey, por qué me avisaste! ¡Güey! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué? No, se me va a dar sal. Yo pensé que le habían dado un putazo. No, mames. Oye, no, o sea, tenemos una sorpresa. Sí, pero llegaste antes. Güey. No, todo el mundo. Es que tienes que cerrar los ojos. A ver, no, pero ya va a entrar. La camina así. Ah, ya. ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? Ya sé cuál es. Le compré un carro a Johan. Sí, sí, sí. ¿Es el que me imagino? Sí, es el que te dije. Es que no le podemos decir que es. No, sí, sí, sí. Que es de él, porque ya se la sabía. ¿Vas a desvielar, güey? Dale, dale. No, quítense porque va a salir haciendo chuza, güey, como en el boliche. Ya sé que ni sabe, mira. Es un flamante auto modelo 1994. Chevrolet.
pregúntale al precio. ¡Un auto! ¿Está bien? No me la creo, güey. Me voy a subir contigo para ver qué tal manejas. Sí, vamos. Hay que ver cómo se ve chaparro. No cabemos todos, no mames. Todos al mismo tiempo, sí cabemos. ¡El Chevy de la muerte! A ver, mijo. Se están arriesgando una cosa. No pasa nada. Nos estamos arriesgando. Oh, guerrero. Estamos en 20. Vente, vente. Vamos. Acelérele, chofer. A la hora. Sardina. Ya le puso épico este pedo, ¿eh? A su máquina. No cerró bien. Otra vez. Sí sabe, sí sabe. Dale para el Sam. Mira la comida china, mijo. Dale, joven. Joven. Sí, voy a estar a la joven. Míralo. No es pan tradicional, pero acabo de descubrir una comida china. No mames. ¿Desde aquí es mejor? No, güey. Ahí en Patria se llama. No me la creo. Está bien buena. La lleva Marco también. Oh, le da recio, hijo. Oh, si jala duro, ¿eh? Sí. ¿Trae gasolina? No. Eso ya no incluye, Johan, no mames, ¿eh? No, mándale el carro. No, no, no. Trae el carro. Que no se pierda la bonita costumbre del Rogelio. Acaba que este también es rojo, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿Es la maldición de los rojos? Den el aire, ¿no? Por favor. No le cara, no le sirve. Pero sí trae, ¿no? Sí. Ah, entonces nada más es acá. ¿Launch control? A ver, launch control. No, viene la seguridad atrás, güey. Ah, pues de cómo son las carreras. ¡Oh! 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 De tan rápido, me desgustó, güey. ¡Oh! 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 Al menos está divertido. ¿Sí sabes andar en carro en la ciudad o no? ¿Sabes andar más que en la moto? No creo. Sí, porque en la moto es más difícil porque va retrovisando cada rato. No te vayas a esa madre. A ver si no te chocan de un lado. Ah, pues en el carro también, güey. No, porque no puedo acceder. Sí. ¿No? Eso sí. Se ve bien exótico. Ya trae el estéreo último modelo invisible, güey. Sí, fallo. Alexa, ¿dónde el estéreo? El chile se lo voy a robar de quieta. Sí, güey, porque ya ni siento el hijo de su vida. Por favor, dice. Ay, ¿dónde tiene riesgo? No, espérate, relájate, mijo. No mames, güey. ¿Qué le iba a dar, güey? Yo también. Da vueltas con el chile. ¿Qué dice? ¡Sí le gano, sí le gano! De veras le chocó. Me hubieras drifteado, papi. Sí, güey. Sí. ¿Y luego? Ah, se prendió, ¿eh? No, sí. ¡Ah! Patina. Trae clutch de bronce. Vamos a brillarnos ya, ¿no? Porque ya me dio miedo. ¿Estaría bueno unas carreritas con el Jetón, no? ¿O qué? Ah, estaría bueno, güey. ¿Qué bolas? ¿Te va a armar o qué? Sí, jalo, jalo. ¿Vamos? ¿A los top? ¿Te va a durar? Sí, machín, güey. Tiene que bajarnos, güey. Ay, 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 yo. Durante yo, merga, no nos vamos a bajar. Así estamos más seguros. A la ver, güey. La neta sí. Ay, ese chaparro. ¿Cuántos? Oh, no mames. Se ve perro tumbado, güey. Está más corrido que los. Está más tumbado que los corridos, ¿eh? Se vio ahorita como cuando los payasos se bajan así del carrito. ¿Cuántos? No mames. 2, 4, 6, 8. Güey, sí andan. A las 7. Saqué la suburban. Saqué la suburban. Sí, cierto, güey. Vamos, macizo. Pues bueno, aquí Jogan ya se está estacionando. Sí es un pequeño conflicto porque tiene dirección dura, pero poquito a poquito se va a ir acostumbrando. Ahí está el putazo, ¿no? Está bien, dale tantito y le frenas. Frénale. Ya, verga. No, ahí déjalo. ¿Qué pedo? ¿Qué opinas? Está muy perro en el carro, güey. ¿Este es el R1? Sí, esta no es Chevy, esta es una versión diferente. No me la creo. No tengo palabras para decirte todo lo que has hecho por mí. Muchas gracias. Más que nada es por tu seguridad y por la de tu hija y por la de tu esposa.
porque andar en la moto sí está arriesgado, güey. Pues ya, prácticamente es tuyo, te llevas los papeles de una vez si quieres, los guardas donde quieras. Y... pero guárdalos, no vas a hacer como con la moto. Y yo te pago el cerrajero porque vendí la moto con todo y las llaves de su casa. Pero no te creas, porque su esposa debe tener el duplicado, si no, ¿cómo chingados entró? ¿Cómo vergas entraste ayer? Entonces ya, le sacas copias. El vato no creo que vaya y te robe en tu casa, güey. Porque tiene la dirección. Oh, sí, cierto. Pues ya sabes quién fue. Ah, eso sí, cierto. No, pasa nada, no. Sí, tenemos todos los datos del vato. Yo le hice una responsiva. Pues bueno, tenemos ya aquí el Chevy, el nuevo Chevy de Johan. ¿Repro? Sí, ¿podrá? No creo. Probablemente sí, pero si en caso de que exista una computadora para esa madre, pero a lo mejor es cambiándole el motor, güey. Probablemente, o sea. ¿O de los que, los Surus, ya ves que la tenían? Ah, un Flowmaster. Un escapecito acá, Economil, una madre así, sí. Economil, el que trae el Rogelio. Pero güey, estas madres les puedes hacer infinidad de cosas. Sí, güey. La neta. Le vamos a hacer puertas de Lambo. ¿Unones? Sí, unas luces abajo, güey. Como el Z le ponemos aquí sus. Bueno, ya antes de que este video quede como de 2 horas o más. ¿Largo? Sí, güey. Cuéntanos tu experiencia manejando tu primer carro. Muy bien. Muchas gracias a ti, a todos. A todos, dice. Todos por su apoyo. Tengo palabras para agradecerte. ¡Ya, chúpamela! ¡Bájatela! ¿Te creas? No, verga. No, ya, fuera de mame. Yo lo dije en el video ya, güey. Creo que es el primer paso a hacerte de tus propias responsabilidades. No te regalo un carro más caro, más nuevo, más bonito, porque creo que sería mal acostumbrarte y tú tienes tus obligaciones a tu edad. Hay que reconocer que a tu edad tú tienes muchas más responsabilidades y eres más maduro que muchos de nosotros. Eso es lo que le dije ayer grabé un video donde le hice una broma que le regalaba el Jetta y le dije lo mismo. ¡Ah, qué basura eres, güey! Y luego le dije, no es cierto, que no. Esta no, es la moto, y le dije que no también. ¿Y nada? No, pero espérate, yo le dije, güey, no te lo regalo porque si no te voy a hacer más concha. Eso sí. Y la neta va a decir, ah, al rato me regala algo. Eso es buen punto. Otra cosa. Entonces, pinche es... Johan 2.0. Y fue sin querer, lo grabé ayer yo, güey. Ahorita me recordaste. Ahora se me puso. Se me el turbo. ¡Ah, sí son! Quítate la gorra, somos pelones. Bueno, ya lo dije en el video. Ah, no mames, qué ver. Ya lo dije en el video. Se nos va a hacer más tarde y tenemos que irnos al estadio. Es otra, pues, tenemos tiempo sin ir al estadio. Entonces. Ya de regreso mínimo, porque se va a hacer tarde, el partido se acaba a las 10. ¿Vamos en el Chevy loco? También puede ser. Nomás le echamos gasolina porque hijo de su pinche me nos deja. Ándale, capaz que no le marca, güey. Pero bueno, ya dejamos aquí este video antes de que se haga más largo. Ya a Johan le tocó entrenar el día de hoy. Te digo, todas las responsabilidades a partir de aquí son tuyas. Pagos, multas, afinaciones, servicios, reparaciones, choques. Menos el del parabrisas. Pero choques, güey, no, cállate. Recálcaselo bien porque con el IFE siempre estaba de que no hay citas, güey, ahorita. No hay. Ya la ahorita ya la hizo. Ayer la hicimos para el lunes, para el martes la hicimos. Con todo eso. Ya, poquito a poquito la vamos haciendo más responsable. Esto no es para que agarres conchas, sino para que te inspires en poquito a poquito ir mejorando. Llegar más temprano y todo. Ándale, buen punto, ¿eh? No lo había pensado. No, es que no llegaba tan de mejor porque el aire es. La niña. Ay, más temprano hay más aire, güey. No, pero está sí, más frío. Más frío, si no sabía. Pues bueno, ya. No. Porque traigo lo de la NASA. Dejamos ya de lado eso, por lo pronto. Pues ojalá que lo disfrutes, que lo aproveches y que te sirva sí, en tiempos de lluvia más que nada. Y la buena suerte con tu nuevo coche. Ay, yo sí me mamé. Tú me lo puedes meter. Sácate a la verga, puto joto, güey. No, así es, güey, ya tenemos los Force One, güey, ¿eh? Ah, pero dásela macizo, un tapaculos. Pero tú tienes unos Air Max 90, güey, no mames. Ay, es un... Ah, perdón, güey, yo traigo los del Día de Muertos, güey. Carla, falta Carla, falta Carla. Falta Carla, falta Carla. Es de mala suerte si se nos da. Así como cerraste la puerta, Carla, pégale un Esa. Ya con esa se desquitó.
Bueno, por lo pronto, dejamos este video, amigos. Espero, me voy para la sombra porque vaya que pinche solazo. Entonces, dejamos aquí ya este video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Sé que Johan es un poquito como de no sabe reaccionar a las cosas. Quizá poquito a poquito le va a ir cayendo el 20 de que ya no va a andar en moto. Ya va a andar en su primer carro. Y de ahí le tiene que ir escalando él solo con su trabajo y con su esfuerzo a un carro mejor, a uno mejor, a un quizá mientras modificarlo o dejarlo al menos sin detalles. Por acá anda Johan. Echándole huevos para tener al rato uno de estos. Pronto, pronto. Yo creo que en menos de lo que te imaginas, si le echas ganas. Pero por lo pronto dejamos este video, amigos. Saben que me apoyan mucho si dejan su like, dejan los comentarios que les pareció y comparte con sus amigos. Nos vemos en el próximo vlog, película, serie o lo que le quieran llamar. Espero que les haya gustado y dejen los comentarios. Van a seguirme en mi Instagram. Nos vemos en el próximo video. Por la perla tapatía se le miran buenos carros. En un Audi R8 y mis carnales por un lado. Nunca basta con soñarlo, se trabaja para